Moitas gracias a todos pola vosa asistencia. Dende o Ateneo Atlántico comenzamos hoxe con unha nova serie de actividades dirixidas un pouco a dar valor ao papel que ten a ciencia e os científicos que se desenvolven nesta cidade, non? Entonces queremos en principio comenzar poñendo en valor o papel da muller dentro deste área científica. Primeiro tamén agradecer á Universidade de Vigo e á Escola de Ingeniería de Telecomunicacións a súa axuda e a súa presencia aquí. As mulleres que van a participar hoxe nesta mesa redonda teñen un gran recorrido profesional dentro da ciencia e ingeniería e a telecomunicación. Vamos a debater un pouco sobre o papel e a situación da muller na ciencia, na tecnoloxía, dentro da a perspectiva tanto académica como industrial e como da ingeniería. Vamos a aportar datos e a reflexionar cal é a realidade que causas e que consecuencias temos e a estrategia que podríamos avanzar para mellorar. Pois, moitísimas gracias ao Ateneo, moitísimas gracias ás miñas compañeiras da Universidade de Vigo, da Escola de Telecomunicación, por convidarme a estar con vos esta tarde. Pois non son especificamente científica, que traballo no ámbito das ciencias sociais, pero si considerome un pouquiño tecnolóxica, xa que o meu ámbito é precisamente o estudio e a investigación da creación das obxectos que hoxendía teñen máis difusión e son a industria de entretenimento de máis valor na actualidade, que son os videoxogos. Gustaríame compartir con vos algúns datos que considero que son interesantes de cara a percibir cal é o papel da muller en esa industria da que disfrutamos todos, porque en España nos últimos informes di que un 44% das mulleres xogan a videoxogos. Nos Estados Unidos é un 48%, pero cantas desas mulleres ou cantas mulleres podemos atopar na industria? Pois desgraciadamente moi poucas. Básicamente, a media de mulleres que traballan na industria dos videoxogos é un 21%. É significativo que, aunque traballan en moitos ámbitos dentro da industria, a industria dos videoxogos non só é a parte tecnolóxica, tamén é a parte artística, é a parte de contar historias, e tamén é a parte da xestión das empresas, de vender, as mulleres non son as que acaparan os postos de traballo no sector ou no ámbito máis alto dentro da estrutura empresarial. É dicir, hai poucas mulleres que traballan e que son directoras de empresas, de grandes empresas, e que teñen capacidade de decisión. De todas formas, sí que existen mulleres que hoxendía ninguén coñece, pero que foron as creadoras desos videoxogos que supoño que moitos de vosos fillos son os que les xogan e non saben que é unha muller que os creou. Por exemplo, xogos como poden ser Uncharted, que é unha saga de videoxogos de acción, aventura, plataformas, a guionista e directora da historia é unha muller. Para facer xogos é necesario a utilización de motores gráficos, son sistemas de software que permiten ensamblar o que son os persoaxes coa historia. Pois o motor de xogos que é máis recoñecido actualmente no mundo e que se está utilizando no ámbito académico, que é Unity, foi desenvolto, entre outros, por unha muller que é a responsable de desarrollo.
Ademais, as mulleres están traballando dende o punto de vista da educación, facendo mentoring con outras mulleres, unha delas, por exemplo, é Tracy Fullerton, é a mentora, moitas gracias, é mentora de outras mulleres que foron capaces de crear as súas empresas e que están detrás de videoxogos, de moitos dos que se chaman hoxe en día videoxogos indies, que non son esos mata-mata, sino que son xogos que teñen historias e que teñen cousas que contar. Pero ademais deso, é significativo, e ninguén o sabe, na primeira empresa de videoxogos do mundo, que foi Activision, unha das mellores desenvolvedoras foi unha muller, foi a que desenvolveu o primer tic-tac-toe en 3D e desenvolveu algúns dos xogos que máis éxito tiveron. Pero ademais deso, foi outra muller nos anos 80 a que creou o primer videoxogo, aventura gráfica, no cal se basaron todas as aventuras gráficas que podemos disfrutar despois. Eso que quere decir? Que hai mulleres no ámbito dos videoxogos, pero que como pasa en outros ámbitos tamén, esta muller está oculta por o peso de home. Cando estaba traballando un pouco en recopilar datos para falar hoxe aquí, atopei diferentes iniciativas que levan existindo desde non fai moito tempo, pero que cada vez collen máis forza, como son a iniciativa Girls Behind the Games, que é unha iniciativa que se iniciou en Twitter, que iniciou unha muller, coa única finalidade de que aquelas mulleres que traballan no ámbito dos videoxogos se sumen a esta iniciativa e den voz ás súas creacións. Porque unha das cousas que pasa coas mulleres é que moitas veces se esconden detrás de pseudónimos ou detrás de iniciais, porque non sempre é ben vido, sobre todo neste ámbito do mundo dos videoxogos, que se é unha muller a que está detrás dun xogo. Poñamos, por exemplo, o caso de Jade Raymond, non a coñeceredes, tampouco tenéis por qué, pero é a diseñadora e a creadora dun xogo que seguramente os soa, Assassin's Creed, que é un dos xogos máis populares ao inicio dunha saga. Pois, unha dos problemas que tuvo esta muller cando comezou a traballar neste xogo é que cando de repente moitos xogadores e gamers deronse conta de que era unha muller que estaba detrás do xogo e ademais unha muller guapa, porque realmente unha muller guapa, iniciaron unha campaña de acoso e derribo coa finalidade de ir contra ela e de paso contra todas as mulleres no ámbito dos videoxogos. Pero si existen mulleres. E, de feito, existen mulleres que non só desenvolven videoxogos, sino que tamén están traballando e que son capaces de gañar tanto ou máis diñeiro que os homes no caso dos eSports. O mellor non soa moito, pero seguramente moitos dos vosos fillos ou netos están enganchados a un canal que se chama Twitch, donde poden ver como outra xente xoga. Pois tamén hai mulleres que xogan, que son capaces nun torneo de ganar hasta 120.000 euros. Con iso que quere decir? Que as mulleres tamén temos moito de decir no caso dos videoxogos e de feito a industria dase conta, pero que existen moitos impedimentos máis sociais que realmente tecnolóxicos e de capacidade e que é iso que hai que loitar e con que temos que traballar. E dende a propia industria xa se está a traballar pouco a pouco con iso, coa finalidade de visibilizar e de dar voz precisamente a esas mulleres que teñen a capacidade de crear videoxogos e tamén arrastrar as nenas á creación do videoxogo, porque non esquezamos que o 50% da población son mulleres e un 48% delas están a xogar tamén. Entón tamén terán algo que decir, ademais de que os produtos serían moitísimo máis enriquecedores, porque non é cuestión de crear xogos para elas, sino é cuestión de crear xogos para as persoas que todos poidan xogar. Moitísimas gracias. Okay. Recientemente me
propones la dirección de la Escuela de Telecomunicación asumir el papel de enlace de igualdad, que es una figura que debe existir en todos los centros de la Universidad de Vigo para establecer, bueno, pues colaborar con la unidad de igualdad. Y lo cierto es que me encantó la oferta porque era algo que ya más bien venía haciendo de forma espontánea, ¿no? Entonces, de las distintas perspectivas que podríamos abordar hoy aquí, pues voy a tirar por aquí, por esta línea. Porque desde el momento en que me hice cargo de esta responsabilidad, me preocupó pues, un asunto concreto que tiene que ver con las mujeres, la ciencia, la tecnología y en concreto la telecomunicación, que es la escuela donde desarrollo mi tarea docente e investigadora diaria, y es el hecho de por qué hay tan pocas chicas estudiando disciplinas relacionadas con la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas. Es un tema que viene preocupando a distintas instituciones de más alto nivel desde hace muchos años. Y se han buscado tanto las causas como las consecuencias, como las herramientas que podrían servir para remediar esta situación. Y es una situación, es un problema la lejanía de las chicas al respecto de este tipo de carreras. Es un problema que surge en todo el mundo y no aquí en España, y aquí en España no estamos especialmente mal respecto de esto, ¿no? Y sin embargo, si cogemos los datos de matrícula de la Universidad de Vigo, pues la verdad que es un poco preocupante, porque yo tengo por aquí, por ejemplo, las curvas de datos de matrícula de las ingenierías de la Universidad de Vigo desde el año 2010 hasta este curso que está en vigor, y nos encontramos con que hay cuatro titulaciones donde la cifra de nuevas matriculaciones o el porcentaje de nuevas matriculaciones mujeres no supera el 20%. El 20%. Concretamente, pues son el grado de ingeniería mecánica, el grado de ingeniería en electrónica y automática, el grado de ingeniería eléctrica y la ingeniería de telecomunicación, concretamente. Bien, hay algunos grados de industriales que están un poquito mejor, pero en ningún caso por encima del 30 y tantos por ciento, y la ingeniería química, que a principio de esta década estaba por encima del 50% de chicas, ya está cayendo al 30 y tantos por ciento. Realmente, cuando te pones un poco a escarbar en los motivos por los cuales tan pocas chicas se acercan a este tipo de estudios, bueno, pues hay información muy interesante, hay informes muy interesantes al respecto. Por ejemplo, hay un informe de la UNESCO que está basado en los datos de PISA de 2015, es un informe bastante reciente, que hace una panorámica muy interesante de todos los factores que intervienen en la toma de decisión en esa edad complicada adolescente que decidimos qué carrera vamos a estudiar, ¿no? Y hay una panorámica muy amplia desde el entorno más próximo, que sería la propia persona que toma la decisión de qué va a estudiar, a continuación su familia, a continuación la escuela y por último toda la sociedad. Y en total tenemos un ecosistema tremendamente complicado y complejo de agentes que están afectando a esa decisión. Pues de todos estos, si pudiéramos escoger unos cuantos, yo mencionaría, o la UNESCO en realidad mencionaría, por ejemplo, cosas como que hay menos profesoras de asignaturas relacionadas con STEM en los niveles formativos más altos. Es decir, según vamos subiendo el nivel formativo, cada vez hay menos mujeres dedicadas a la docencia en las asignaturas STEM, que vienen de las siglas Science, Technology, Engineering and Maths, o sea, Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas.
profesorado de las asignaturas relacionadas con el STEM carece completamente de formación de género? Les preguntas, ¿no? Y dicen, yo soy ingeniero industrial. Una profesora de tecnología y se presenta como ingeniero industrial. Que faltan recursos y equipamiento adecuados para estimular el interés de las chicas en este tipo de asignaturas. Que los recursos docentes siguen perpetuando estereotipos de género y no hay nada más que abrir un libro de cualquier materia para ver que la persona que sostiene el matraz o el microscopio es un hombre, mientras que la persona que sostiene al bebé o el fonendo lugar es una mujer, ¿no? Que la orientación universitaria, la tutorización y las opciones de becas siguen careciendo de perspectiva de género, es decir, no atienden a las diferencias entre los chicos y las chicas que van a ser receptores de esa ayuda o de esa atención. Que las asignaturas relacionadas con las matemáticas y las ciencias preocupan preocupación en las chicas. Y es una preocupación que tiene que ver con lo que se llama confirmar el estereotipo. Si una niña crece desde que se escolariza escuchando que las niñas no tienen capacidad para las matemáticas, que las niñas no se les da bien las matemáticas, en el momento en que esa persona, esa cría, se pone delante de un examen de matemáticas, es que se le encoge todo, se le encoge la mano ya. Hay un estudio muy interesante publicado en una revista americana en el que con una muestra amplia y con toda la solvencia de un estudio científico, se hace el siguiente experimento. Se diseña un estudio, una prueba, se le pasa a estudiantes adolescentes, chicos y chicas, y el mismo examen se enuncia de dos maneras, examen de matemáticas y examen de dibujo, que es un problema de geometría gráfica. Bueno, pues las chicas resuelven el examen de dibujo mucho mejor que el examen de matemáticas, siendo el mismo. Es una cuestión de cómo se aproxima las chicas a una competencia que estereotípicamente creen que se les da peor. Y por ese miedo al estereotipo prefieren no enfrentarse a las matemáticas, prefieren no enfrentarse a aquellos ámbitos en los que estar hartas de oír que no van a estar, no van a desempeñar sus capacidades adecuadas. Más razones. Tanto progenitores como profesorado alientan menos a las chicas a estudiar materias STEM. Esto lo dice la UNESCO, pero esto lo dice también un estudio que la Consejería de Cultura, Educación y Ordenación Universitaria, aquí en Galicia, encargó a una empresa y que llegó a las mismas conclusiones que estoy relatando, que son válidas a nivel internacional también. Otro motivo, las diferencias en la participación de las mujeres en el mercado laboral y en sus salarios. A las chicas les da miedo meterse en un ámbito profesional donde van a estar en minoría y donde prevén que van a tener problemas, de retribuciones, van a tener problemas de conciliación. No les apetece salir directamente, ¿no? Bien, entonces, la falta de modelos femeninos, ¿vale? Jamás veréis en los medios de comunicación, o casi nunca veréis a una ingeniera, muy raras veces a una científica, bueno, ya no, por no hablar de los premios que se puedan conceder a las mujeres en estos ámbitos, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las consecuencias de este alejamiento de las mujeres de los ámbitos científicos y tecnológicos? Pues la brecha salarial, para empezar. Son profesiones que están mejor distribuidas dentro dentro del aspecto salarial de la sociedad en la que vivimos. Las profesiones que están relacionadas con ciencia, la tecnología, las matemáticas y la ingeniería están mejor distribuidas. Pues entonces el hecho de que haya más mujeres en otras profesiones contribuye a la brecha salarial. La actividad empresarial se ve perjudicada, puesto que está demostrado
que aquellas empresas en las que están mejor representadas las mujeres en general, las minorías en general, tienen mejor desempeño en su mayor tasa de éxito empresarial. ¿No? Eso está demostrado un poco con estadísticas. ¿No? Pero en general, aparte de estas consecuencias, digamos, de tipo económico, tanto para ellas como para las empresas, lo que me da la sensación es que ni las empresas ni la universidad en estos ámbitos se puede permitir el lujo de desaprovechar el talento que representa la mitad de la población. Y luego además hay que tener en cuenta otra cosa. Tenemos en cuenta que, por ejemplo, las tecnologías de la información y de las comunicaciones tienen hoy en día una capacidad espectacular de resolver problemas que nos afectan a todos. Puede que nos complique la vida también, no sé si es otro tema, pero la capacidad de resolver problemas lo tienen ahí. Si estamos dejando una parte tan importante, tanto como el 50% de la sociedad, fuera de la presentación de sus problemas, la definición de objetivos, la aportación de soluciones, se están quedando fuera de todo aquello, ¿qué pasa? Que al final sus problemas van a ser menos resueltos por estas tecnologías, sus soluciones van a estar ausentes de esas soluciones, su visión va a estar ausente de estas soluciones. Eso es algo que directamente no nos podemos permitir como sociedad. Y finalmente, pues, el último argumento sería que el hecho de que las mujeres estén lejos de las ciencias, de la tecnología, de la ingeniería, de las matemáticas, finalmente es un problema de derechos humanos. Ellas tienen exactamente, nosotras tenemos exactamente el mismo derecho que los hombres de estar ahí. Es una cuestión de igualdad. Es para evitar. Es para evitar. Bueno, yo un poco mi experiencia viene desde el ámbito profesional. Yo llevo 12 años trabajando en el Centro Tecnológico de Automoción de Galicia y un poco lo que yo observo en mi vida diaria son las consecuencias de lo que comentaba Soledad. Que realmente a la industria y al mercado laboral llega un número muy bajo de mujeres en estos ámbitos tecnológicos, en este tipo de empresas y de industrias. Los porcentajes de mujeres que suele haber en este tipo de empresas están en torno al 30% y además se observa que hay una distribución irregular en función de los puestos. Si bien no hay una representación grande de mujeres, hay una representación mucho más baja en puestos, más puestos de asistentes, producción a un nivel un poquito más bajo. Luego el porcentaje de mujeres aumenta cuando nos vamos acercando a puestos intermedios para luego volver a caer en picado cuando llegamos a puestos de dirección. Entonces esto acarrea las consecuencias que comentaba ella de que toda la orientación dentro de las empresas está hecha con un punto de vista masculino. Yo, por ejemplo, trabajo en temas de investigación, he participado en muchos proyectos de investigación. Mi trabajo se centra en el tema de testing y lo que sí que se observa es que toda la industria está pensada para el hombre y todos los parámetros que se toman, antropométricos, temas de confort, está orientado y pensado en un sujeto masculino, con unas características físicas determinadas, siempre masculino. No están planteadas las investigaciones pensadas en la mujer. Esto, a ver, ¿cómo se puede combatir? Pues es complicado, ¿no? Porque cuando tú vas a hacer un proceso de selección te encuentras con que los currículums que te llegan son mayoritariamente de hombres. Es muy difícil atraer a más mujeres por los temas que comentaba ella. La conciliación dificulta, son profesiones muy exigentes a nivel de horarios, muy exigentes a nivel de dedicación y son muy difíciles de conciliar con una vida familiar.
eso hace que las mujeres no puedan... llega un momento en que es el momento en que tú estás preparada para tener un acceso a unos puestos de más responsabilidad y es justo el momento vital en el que más dificultades tienes para hacerlo. La forma de salir de aquí pues, es hacer políticas que favorezcan ese tipo de conciliaciones para que la mujer pueda tener un mayor acceso, una mayor facilidad. Y bueno, los problemas que tengo aquí son los que comentaba ella, de temas de porcentajes de matriculaciones. Bueno, que esto tenga que no lo parezca una mesa redonda, o sea, que queremos dando vueltas, ¿no? Sí, sí. Podemos separar todas, ser turno sin tanto establecimiento de palabra. En primer lugar, quiero dar las gracias a Ateneo Atlántico y a Escola de Señal de Comunicación por organizar estas cosas e contarvos en moitos datos que xa temos moitos datos arriba da mesa porque dicen que sí a vir aquí porque a veces somos as mesmas vendenos en todos os sitios e falando do mesmo nesto que se chama visibilizarse. E entón, isto de visibilizarse acaba parecendo a veces que somos mulleres, non sei, bichiños raros. Despois alguén se esmera en parecer máis grande o currículum para que parezamos importantes. E entón acabamos chegando a outro punto que non queremos chegar. E que para unha nena de 10 anos ou de 12 anos parezcamos algo raro e que loitou e moito e que era moi difícil e por fin conseguiu, non? E estamos facendo ver para elas que é moi difícil e que é un mundo de poucas, que deixaron todo por iso e entón elas, pues, espero que teñan algo mellor e non teñen que liarse tanto e loitar tanto e acaban vendo como algo moi complexo, moi complicado. E non pode ser así. Sobre a mesa temos algúns temas xa moi importantes e eu que son das que me dedico a dar clases e me encanta facelo nesa vocación de ensinar, de formar, de educar, que creo que é tan importante. E acabamos de falar de políticas e de dereitos, pero as políticas e os dereitos solo se gañan se temos a convicción que temos a educación e nos parece que é así e non hai outra volta de quedarle para atrás. O que temos é que educar as nenos e as nenas, a todos, educarnos nós tamén. En el proceso de educación hai moitísima muller que se supera todo o importancia que ten cada frase que di, cada xesto que fai, cada foto que se pon nun libro dun neno de 7 anos, pois seríamos todos moito máis igualitarios, abertos, diversos, demócratas e bueno, da leche. Entón, o tema é por que creemos que é importante que as mulleres e a tecnoloxía vayan da mano? Ou por que creemos que é importante que as mulleres na tecnoloxía? Hoxe en día a tecnoloxía moveu casi todo. O que vemos e o que non vemos. Se non o vemos é que a tecnoloxía é tan sutil e tan inteligente que non a vemos. Pero está aí. Que levamos nun cacharriño destos todas, no, ou de todos, no peto? Un montón de cousas, un montón de información. Que levamos nós e que levan outros sobre nós. E deso non vos falar hoxe. Entón é importante que as mulleres non só traballen en empresas e en negocios e en investigación en tecnoloxía, sino que teñan a capacidade de decidir en que se investiga e en que se desenvolve. Porque as mulleres somos a mitad da poboación, un poquinho máis, dependendo do país. E temos necesidades que case sempre son tan boas e tan importantes como as deles, como as dos homens, pero non sempre son iguais. E hai moitas cousas que se desenvolveron con moitísima rapidez e con moitísimos cartos e con moitísima necesidade, porque quen decidiu que aquilo era importante era alguén que tiña pues, unha intuición, un coñecemento, unha seguridade de aquilo era importante. Todos sabemos porque nalgúnas cousas imos moi adiante e noutras non imos tanto, porque uns países se decantan por determinadas cousas e outros porque non. E aí hai un tema político, pero tamén hai un tema de que alguén diga por aquí, imos por aquí. Se ese alguén sempre un home san, novo e que aprecia o valor da beleza e da xuventude e da saúde, pois os estereotipos, os prototipos e todo o que fagamos vai ser mirando para aí. Falábamos de testing e de modelos, de sempre un varón alto,
Sí, mozo. Entonces que non hai tantos por aí. E se facemos dous modelos, vai ser unha escalades. O segundo non vai ser dunha muller, ou non vai ser dunha persoa con determinada edade, achaques e problemas, que fai que a súa incorporación no automóvil non sexa igual de saudable, brillante, como unha persona nova que fai deporte, además, bueno, a leche de boca. Entonces, o tema é que se unha muller decide, pode decidir, e ten as ideas claras, e ten unha formación ampla e aberta, vai decidir que tamén é importante para unha muller determinadas cousas. E que nese coche se entra unha muller, pois en un determinado mes de preñez, vai ser diferente como ten que poñerse o cinturón de seguridade, ou nun avión. Vistes alguna vez como é o cinturón para cando unha muller leva un neno pequerachinho e todo o tema? Pois así en moitísimas cousas. Se elas non poden decidir, quen vai decidir vai ser sempre un determinado tipo en xénero, en raza, nos países onde hai diversidade racial, ou cultural ou económica. E entón as minorías pois, sempre van a estar un pouco excluídas. E podemos falar dos rapaces que tendo 10 anos deciden pois, ser profesores de primaria ou de infantil. Teñenos duro, os nenos, eh? Teñenos moi duro se queren ser profesores de infantil hoxe en día tamén. Entón, estou aquí para que todos reflexionemos, se pode ser, con un montón de datos como pusemos aquí, cal é a importancia de que haxa mulleres dirixindo, pensando, decidindo. E para que haxa moitas mulleres dicindo e pensando, ten que haber moitas mulleres facendo traballos intermedios, ten que haber moita xente traballando en calquer nivel con a mentalidade moito máis aberta. E por iso nos interesa que os números de mulleres que entran a facer ciencia, que entran a estudar a Universidade de Ciencia e Ingeniería, sexa cada vez maior. E o problema que temos é que hoxe en día está baixando. Eses números que diga Soledad fai un momento é que estamos baixando. Porque as rapazas e os rapaces que estudian que as rapazas de 14, de 13, de 12 anos pensan que isto de estudar tecnoloxía e ingeniería é moi duro e é moi difícil. E só unha rapaza moi rara, un pouco complicada ou complexa ou ni moi guapa, ni moi alta vai estudiar iso. E elas impónse de moito facelo, porque o seu primeiro círculo de amigos e amigas as ven como bichos raros. E ser un bicho raro moi duro en calquera idade, pero con 12 ou 13 anos, ou 15 ou 16, debe ser horrible. E iso que está pasando, que estamos perdendo a mitad da población para poder traballar e despois decidir dentro de uns anos. Porque políticas aparte, en algún momento romperemos el techo de cristal, que por unha parte que é unha cousa delas, é que son elas as que non siguen loitando eternamente, entón non rompen o techo de cristal. Son elas as que se esconden, son elas as que poñen unhas iniciais para non poñer o nome, son elas as que asinan debaixo dos xefes, son elas as que non se impoñen o xefe, dinde que teñen... Non digo máis. A mí me gustaría... a mí me gustaría dar comenzo ao debate, continuando co que decía Elita, retomando un pouco tamén o que comentaba Berta, non tanto os datos, sino os adxetivos e as frases que utilizaba Marisol. No caso concreto do ámbito dos videoxogos, eu estou con un informe que se fixo entrevistando a mulleres que traballan no ámbito dos videoxogos. E elas detectan que as barreiras para que as mulleres traballen no ámbito dos videoxogos son o que se espera delas. Normalmente un home é xulgado por o potencial que ten. A muller ten que demostrar como foi capaz de chegar hasta ali, por exemplo. Despois está a educación. Non se facilita que as mulleres traballen. Vayan a postos de responsabilidade ou tecnolóxicos. Aquí gustaríame que, por exemplo, outro día que estivemos preparando un pouco o que íbamos a decir, Berta comentaba a súa experiencia cando estuvo en Alemania. A mí chamábame moitísima atención porque eu sempre pensei que éramos un país un pouco atrasado en eso da igualdade. Resulta que non. As cifras, como están as cousas, o que comentaba ela, o que comentaba Marisol, de como están as cousas de igualdade o acceso da muller ao traballo, como se plantean as cousas noutros países, é
ben diferente do que aquí pretenden se nos vender. Entón, a mí me gustaría que elas sí falasen de eso, que teñen experiencia directa. Muy bien, muy bien. Ven. Sí, bueno, eu comentaba en aquella ocasión que eu fixe no meu proxecto fin de carreira en Alemania nun instituto que pertenece á universidade, pero era un instituto internacional e ali había estudiantes de todas partes, de América, de Asia, mayoritariamente homens. De feito, os asiáticos eran homens na totalidade, os hispanoamericanos casi o mesmo. E coincidimos en aquel curso que estábamos tres mulleres españolas. Pois o que fixeron naquel instituto foi aproveitar aquela ocasión para facer as fotos dos trípticos de publicidade porque había mulleres. Porque había mulleres. Nunca habían tres mulleres xuntas nun instituto internacional onde traballaban 30 ou 40 estudiantes facendo proxectos. Eso dá unha idea de que o papel da muller na tecnoloxía e o número de mulleres que hai nas universidades e nos centros de estudo non é alto fora de España, estamos máis ou menos 2%. Sí. 2%. Me gustaría insistir en un concepto que queda haciendo Alberta, y es el hecho de que con frecuencia la mujer es un sujeto presente en los desarrollos tecnológicos y científicos y de investigación, ¿no? La ciencia siempre se ha hecho utilizando como modelo el hombre. La ciencia siempre ha sido antropocéntrica. Y en automoción, por ejemplo, pues tú has comentado, ese es uno de los ejemplos clásicos, ¿no? El hecho de que se utilizara el modelo masculino para hacer las pruebas de seguridad, las pruebas de impacto de los vehículos, ¿no? Ese es un ejemplo clásico. Y cuando se comienza a diversificar y a sofisticar el maniquí que representa al conductor, cuando se produce un accidente, pues hace un modelo a escala, de ese prototipo. De ese modelo masculino con datos obtenidos del estudio de una población masculina. Es decir, el DAMI que representa a la mujer no está basado en datos físicos de mujeres. Está tomado de los datos masculinos, pero más pequeñitos. Claro, cuando está demostrado que la musculatura del torso del hombre y de la mujer es completamente diferente. Por lo tanto, el efecto que va a tener el cinturón de seguridad, por ejemplo, cuando se produzca un impacto, pues no tiene nada que ver. Y luego el caso extremo es lo que comentabas tú de las mujeres embarazadas que sufrieron un accidente. Es la causa número uno de muerte fetal es el accidente de tráfico. ¿Por qué? Porque no están diseñados los sistemas de seguridad de los coches, ni los cinturones, ni los airbags, ni la posición del volante, no está diseñada para que vaya un pasajero dentro de la barrera de su mamá. Entonces, ahí es evidentemente, en el ámbito sanitario hay multitud de ejemplos que demuestran que muy difícilmente se ha contemplado, o muy rara vez se ha contemplado el dato del género, se ha hecho un análisis de género dentro de las investigaciones. Hoy en día sí, ya la mayoría de, bueno, no sé si la mayoría, pero digamos que un conjunto importante de las entidades que financian las investigaciones de tipo médico-sanitario exige que esas investigaciones tengan perspectiva de género, porque si no se exige así, pues se produce una ciencia y una investigación de mucha menor calidad que se ha venido haciendo hasta ahora, que se ha empezado a poner el foco en esta cuestión. Ejemplos hay a montones. Voy a poner un ejemplo donde es el hombre que se ha perjudicado en lugar de la mujer, para variar. Los estudios de osteoporosis, como la osteoporosis es una enfermedad que tradicionalmente afecta más a la mujer que al hombre, pues resulta que si un hombre sufre osteoporosis,
tienen muchas menos probabilidades de ser bien diagnosticado, porque los métodos diagnósticos están diseñados pensando en mujeres, y muchas menos posibilidades de ser bien medicado, porque los tratamientos están diseñados para mujeres. ¿Vale? Entonces, esto es un ejemplo más de por qué, sí, exactamente, las enfermedades del corazón. O sea, si a cualquiera se le pregunta, ¿cuáles son los síntomas del infarto? Pues, dolor agudo y que irradia hacia el brazo izquierdo y demás. Bueno, pues los infartos en mujeres no tienen esos síntomas. En muchas ocasiones son otro tipo de síntomas, de malestar gástrico, que se puede confundir, sensación de opresión, de que falta el aire, se puede confundir pues igual a veces con un corte de digestión, una cosa así. Si eso le añades que el infarto de miocardio es, o los infartos en general son enfermedades que en el ideario colectivo son de hombres, si tú encima eres una mujer pues, de mediana edad que llegas a urgencias y relatas ese conjunto de síntomas que no encajan con las prototípicos, la probabilidad de que no te diagnostiquen que acabas de sufrir un infarto es altísimo, y eso al final lo que lleva es a que, por ejemplo, en Estados Unidos el número de mujeres que mueren de infarto es mayor que el de hombres. Porque todo el desarrollo científico que se ha hecho al respecto de ese tema es antropocéntrico. ¿Puedes hablar al público? Claro, debería hablar público. Déjame animar. Animo, con permiso. Para ver, gracias por estar aquí. Está desocupando. Está funcionando, sí. Sí. Está desocupando espacio público, lo que decía Edita. Está desfaciendo algo que durante mucho tiempo estuvo penado con cárcel o con las menos penas que a prostitución, que era que una mujer se subiese a un escenario. Sabéis, ¿no? Por lo tanto, sois mujeres públicas, afortunadamente, afortunadamente públicas y hoxe publicadas. Muchísimas gracias por estar ahí, impón muchísimo. No es estar en una aula, con un ambiente más conocido, estáis participando de una experiencia en la que varias integrantes de Ateneo queremos hacer una sección que se llame Ateneas, porque tenemos que visibilizarnos. Contarnos, mujer, ¿no? Ahí está. Visibilizarnos y contarnos. Y los números cantan. Y hablando de números, yo paso a hacer una pregunta. Quería hacervos este saludo y este agradecimiento. Hacervos una pregunta. Los cartos mueven el mundo. Entonces, en algún momento alguien se decatará de que el consumo, en este momento, los bens de consumo, los automóviles, cosas de ese tipo, también los mercamos las mujeres. E supoño que cando cheguen a ese coñecemento que absurdamente de momento non teñen, en algunha ocasión empezarán a moverse algún tipo de estrutura. O que máis me preocupa é... Perdón, non se escoita. Bueno, xa estou rematando para pasarvos o micro aí. Me preocupa moito a cuestión da motivación para os estudios. Porque aí sí que está claro, eso non o vai mover o diñeiro. Eso non o vai mover o diñeiro. E iso require dunha reeducación da sociedade. Da sociedade. Da sociedade. A sociedade é todo. A política sae da sociedade. A economía sae... Da sociedade sae... familia. Da familia, efectivamente. Da familia. Entón, bueno, simplemente eu quería romper así un pouco o turno de palabras do público e convidarvos a que nos axudedes a facer este debate. Mira, se non te importa, hai sí. Hay una cosa que se llama el factor Atenea, que es la brecha femenina o de género en el sector TIC. Es decir, la desafección de las mujeres hacia las tecnologías de información y las comunicaciones es tan notoria y tan conocida que tiene hasta nombre propio, se llama factor Atenea. Y entonces, el problema que conlleva este factor Atenea es que las mujeres están infrarrepresentadas en todas las fases del producto. Es decir, desde el tratamiento de los retos a solucionar, al desarrollo de las soluciones, la difusión y la utilización. Es decir, te voy a poner un ejemplo muy claro. Cuando Apple desarrolló la primera aplicación
de biometría, era una aplicación para el iPhone que te permitía medir el pulso, o sea, la frecuencia cardíaca, el gasto calórico. Estaba pensado para darte ese tipo de información, por ejemplo, cuando haces deporte, etc. Y no se les ocurrió incluir algo tan elemental como el control del ciclo menstrual. Ajá. Al cabo de un año, después de que ya aquello se había lanzado al mercado, se habían hecho sus análisis de impacto y habían hecho recopilado información de usuarios y tal, se dieron cuenta de que una de las los aspectos biométricos elementales que faltaban en aquella aplicación era ese. Pero claro, durante aquel año habían perdido el 50% de los potenciales compradores. Exacto. Son muy conscientes las empresas TIC, son muy conscientes del dinero que supone, de la falta, o sea, de la pérdida de ingresos que supone esta factor Atenea, el hecho de que las mujeres no estemos ni en el desarrollo del producto ni en el consumo del producto. Son perfectamente conscientes. Otra cosa es que sean capaces de resolver. Sí, sí que hay movimientos. ¿Qué pasa con la publicidad? Hay empresas multinacionales españolas que aquí fan unha publicidad e cando van a outros países onde a publicidad é menos crítica en temas sexistas e cosas por o estilo, o que se ve ali, da susto. A mesma empresa aquí hará. Porque digamos que en España, en Europa, hai outros condicionantes e outras formas de medir as cosas, e unha publicidade pode considerarse agresiva, incluso se é demasiado machista, por así decirlo. Ainda así, non temos a educación suficiente para criticar determinadas cosas e respeitarlas, homens e mulleres. Porque, en tanto nos damos conta, todo o mundo se dá conta. Non é unha cuestión de que só algunhas que estamos un pouco máis preocupadas por o tema, nos damos conta. Entón, se hai cosas que provocan respeitamento, publicitario, o tema consumo, enseguida moven, xiran, cambian a dirección, non? Entón, hai empresas que están dando conta de que moitas mulleres compran moitas cousas. Compran ou influen en determinadas compras. Pero o problema é se as mulleres e os homens non están educados niso, non lle parece raro e grave, non? Esta broma de, sempre decimos, bueno, para darse conta é se nesa pinta con que poñen a esa muller adornando un coche, poñen a un home adornando un coche, non nos quedaría gracioso, non nos parecería unha broma ou unha... Bueno, pues se nos parece unha broma é que era, tamén nos ten que dar algo raro, non? Tenos que parecer igual de extravagante, non? Entón, por aí hai moito que facer. Pero o tema da educación ven dende o principio, ven dende... Aquí algunhas estamos involucradas con a educación e hai que empezar máis atrás, hai que mirar os libros que leen eses nenos, os libros, as revistas, os anuncios, os todos os patróns que temos de xénero. A pornografía. A pornografía, pero é unha cosa moi simple, moi sinxela. Se cada vez que nas noticias, na tele, cando aparece unha muller, puxeran debaixo o nome e a profesión que ten, e se dirá que tamén hai mulleres que falan, que xa teñen algúnas, xa somos mulleres públicas, que se vexe o título de base, o título académico, o título profesional, o cargo, xa se vería que non sempre o patrón é o que estamos suponendo, non? Non sempre é a axudanta de, ou a secretaria de, ou a que está ali, ou que chegou, ou a filla de. Ou a voceira xunta. Sino que é a propia que está falando, exactamente, a voceira xunta, ou a que, sí, porque ten un concepto que fale ela, non? O tema está en que temos que exixir como sociedade iso, pero tamén temos que quitarnos moitas estereotipos da cabeza e moitas ideas. É verdad que unha profesora pode influir moito nun neno dicindolle ou na familia, ti non és bon para matemáticas, ou isto non se che dá ben, ou a ninguén na familia se nos dá ben isto, todo ese tipo de cousas. Pero a realidade é que os números que temos, igual que entran poucas, salen poucas, tituladas, pero non salen menos das que entraron, eh? A porcentaxe é ligeiramente maior. Por lo tanto, é que non lles vai peor que a eles, por lo menos. Tamén é certo que as que entran, a veces, se veñen con varias barreiras superadas, non? E eles, o mellor, pois, entran máis a ver que pasa. Non digo que pase nada por aí, o sea, non hai ninguna razón para pensar que é máis difícil de menos. Está o tema de que determinadas carreiras de enxeñería e tecnoloxía na industria requieren moitas horas, moito traballo, son moi duras, van a ser poucas aí. Pero acabar unha carreira onde traballo tamén debe ser moi duro. E que ocurre? Que como xa parece que somos unha sociedade un pouco máis desenvolvida
y eso pasa en los países del norte, que son países más desenvolvidos. Entonces ya no hay una desesperación por buscar hacer una formación que conduzca a un empleo, y entonces ya está baixando la vocación en las enseñarías, en las mujeres. Fai anos, los del norte miraban más del sur, España, Italia, Turquía incluso, como mirarle del sur, porque había muchísima población, porcentualmente éramos muchas mujeres estudiando enseñaría. Y arriba, en Alemania, pues 1 o 2%, en Suecia, ya no digamos, muchas menos, alguna tenía una oficina para especial, muchas industrias. Subimos en media económica y baixa a entrada de mujeres, es una de las razones, ahora más por ahí. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Yo creo que con esta crisis que tuvimos volvemos a pensar que es importante el trabajo. Que no es una cosa tan rara y que además, sabiendo que hay la posibilidad de colocarte después, merece la pena, paga la pena el esfuerzo, en mujeres y en hombres. Y eso es algo que también tenemos que transmitir, ¿no? ¿Hay por ahí una pregunta? Vale, bueno, noté toda mi vida dando clases de tecnología precisamente, en un instituto. Falando ahora, falaba desde que o acceso a la universidad, hai unha cousa, cando empezamos a dar tecnoloxía nos planos da LOCSE, tiñamos tecnoloxía primeiro da ESO, segundo da ESO, en cuarto prácticamente todo o mundo, e logo a tecnoloxía industrial de bacharelato, tiñámola, e era como, bueno, e a tecnoloxía industrial era moito, é dicir, tiñamos moito alumnado. E o noso aí sempre dixen que o papel máis importante que tiñamos era desmitificar o que é o mundo da tecnoloxía, ver que a tecnoloxía é asequible desde o primeiriño de todo. Porque evidentemente hai unha serie de alumnas que van ir a unha carreira técnica, pois por vocación, ou porque se o pai ou a súa nai era non sei que, pero o resto hai un desconhecimento total, grandísimo. E nestes últimos anos, que volveu a ver outro plan de estudios, etc, etc, ahora xa, o primeiro de eso non é tecnoloxía, bueno, pois era unha tentativa de robótica, vale, en primeiro de eso, 12 anos, xa van ali con 4 cousas, pero tampouco sabe moito. Terceiro de eso siga vendo, pero xa son 2 horas, e cuarto quedouse relegada aos itinerarios que van xa hacia a formación profesional. E en el bacharelato tamén pasou a ser unha rotativa de segunda, quita son horas e xa non é aquí. Entón pasamos de ter pois, dun grupos de 30 alumnos en primeiro de bacharelato a ter un de 15, e cousas así. De maneira que se ahora está baixando, seguirá baixando. Porque ahora a moda ahora é TICS, pero en TICS non se dá nada, nada que leve hacia o que é as enxeñerías. Simplemente se traballan os conceptos TICS do mundo para que traballen para calquer cosa, que non é usuario. É un poquito máis e tal, pero que hoxe en día en cualquier traballo vas a necesitar. Non, contamos vídeos, non sei cuánto. Non ten aquel concepto que tiñan antes da tecnoloxía. Eu fui un testigo que había moita xente, moitos alumnos e alumnas, que a querían saber que era o segundo da tecnoloxía, que carreras técnicas, ou e-mail, moitas alumnas que foron alumnas mías, fixeron tener, pois fueron por España, non les da de Lido e demais, pero a forza de moito esforzo, pero eu agora estou vendo que estou aí para baixo, porque a veces dicen, che, non, eu quero hacer informática. En cuanto saben que teñen que traballar en matemática xa, a metade que se dicen, non, non, iso non, o sea, non hai, non se ten que sobrar. E o esforzo. A maioria das alumnas, sobre todo, teñen moito, queren quedar ben, queren ser responsables, queren rematar esa carreira. Os chavales moitas veces dan igual, se non terminan en 5, terminan en 8, eles andan por aí, tiran pa diante, van tirando, terminan. E eles a ese nivel son moito máis responsables e pensan que teñen que coa familia, coa entorno, que teñen que acabar naqueles anos, que teñen que fazer as cousas ben, que teñen que seguir o traballo, non somos ese nivel, que hai un poquinho máis responsables. Bueno, pero solamente esta reflexión que eu quería facer. Corroboras un pouco os números que temos, non? O sea, a chamada, por exemplo, un estudio que hai na nosa escola sobre abandono e elas abandonan moito menos que eles. Posiblemente tamén porque se chama responsables e tamén porque o mellor cando se meteron ali tamén se tiñan algo que demostrar que eles non, non? Entón, bueno, eso pesa tamén psicológicamente. Tamén hai unha diferencia, hai estes estudos que se fixeron de autopercepción das capacidades que as mulleres
tienden a juzgarse peor que os hombres a sí mismas, por ese nivel de exigencia que comentaba, ¿no? Pienso que dato era que si le preguntabas a las nenas de los institutos si serían a sí mismas capaces de rematar una enseñería, menos de 60% decían que sí, frente a un 75% dos nenos que sí se veían capaces de hacer una enseñería. Probablemente muchos de ellos no la iban a acabar, pero a su percepción era de más capacidades que no caso a mujer, que tiene una forma de educarse más buena. Sí. Bueno, yo solamente quería resaltar lo que ya se faló, pero que me sorprende mucho este descenso de mujeres que acceden a carreras técnicas, ¿no? Por lo que decides, bueno, ya sabía que baixara, pero no sabía que tanto, la verdad. O que es sorprendente, porque creo que a xente da vosa xeración, máis ou menos 40 anos, non sei, máis ou menos, tamén unha unha ficha moi técnica, pois, jolín, a proporción de mulleres, a verdad que era algo, bueno, algo está cambiando. É moi triste, non, ver este descenso, que eu diría que tamén é paralelo con outras situacións da sociedade, como, por exemplo, este aumento do machismo, estas mulleres máis sumisas, diría, ou rapazas, bueno, e outros aspectos máis que poderíamos falar. A cuestión, a mí me parece justificar eso solo que expectativas de traballo me parecería unha razón, pero non é suficiente, eu penso. Entón, non sei, se podíais ampliar un pouco, tal vez, que razón, e que se pode facer? Porque eu non sei, pero agora estas nenas que todas son princesas con rosa, eu non sei que vai a pasar. Ou van a sufrir un cambio monstruoso, princesas ou... Princesas de rosas, non? A mí, que sobre eso, sí estou totalmente de acordo. Chámame moitísima atención, de feito, a mí o que me gustaría é máis unha reflexión, ¿no? Cando son pequenos, es decir, moi pequenos, os nenos non ten ningún tipo de traba. Es decir, son conscientes do seu xénero, pero ti lle preguntas a nenos de 4 anos, eles queren ser enxeñeiros, ou queren ser calquera cousa, mecánicos, ou que sexa. Eu penso que, independentemente do xénero, é dicir, nenos ou nenas, e cando comenzan a crecer, e cando faz, precisamente o que comentaba Berta, me chamou mi atención este ano, ¿no? A hora de traballar organizo grupos e lle pregunto, fago unha enquisa e lle pregunto aos integrantes dos grupos en que eres mellor e en que non eres mellor. É significativo que elas din, é anónima, para eles, para mí, non? Claro, elas din, eu penso que podo ser boa en, eles din, eu sou boísimo, de feito, me chamou a atención este ano, un que eu lle dixen ao meu compañero de asignatura, Antonio, díxenle, este vai a dar asignatura por nós, porque xa os sabe todas. Eras non, el non era tan bo, porque algunhas veces sí que te pasa eso. Entón, eu penso que ten que ver moito tamén con a sociedade, e falabas antes da publicidade, falabas, a min gustame moitísimo rosa, pero eu non teño ningún tipo de problema en remangarme e facer o que sexa. Non teño unha formación tecnolóxica, pero non vexo trabas en nada. Eu noto que moitos de mis alumnos si os teñen, elas máis que eles. É como si lle dese medo. Eu supoño que eso, como parto da base de que todos nacemos iguais, é unha cuestión educativa. Porque cando ti non tes influencias externas, non teñes ningún tipo de problema. É dicir, ti traballas con nenos de países menos desenvolvidos que nós, que teñen menos acceso a determinado tipo de información e de publicidade, e non teñen os problemas, moitos dos problemas que nós temos. Entón, eu penso que é unha cuestión de sociedade en xeral, de familias en particular. E de outras cousas que educan. Sí. Todo o mundo lle encanta ser cociñeiro últimamente, non? Sí. Hai moitas series e moitas películas onde o que sabe de informática, o que sabe de tecnoloxía, o que lle gusta cacharrear con algo,
bueno, pues un pouco raro do grupo, listo, moi inteligente, pero un pouco está un pouco aillado, casi un pouco autista. La habéis visto ese tipo de cousas, hasta conseguir unhas series vendernos que un médico que se dedica a xusto o contrario que a medicina para todos, que traballar con cadáveres, é fantástico ser forense, non? Aumentou un montón a xente que quer ser forense nas ramas de medicina, que é casi o anti-vocación de ser médico, non? Normalmente. Pois conseguirono coas series. Entón, todos están educando os nenos e as nenas, todos e todas. E entón, que estamos facendo para contrapesar? O tema do friquismo, de sentirse raro, en nenos é complicado, fai que baixen as vocacións, porque tamén baixan as vocacións en homens, pero en mulleres é moitísimo máis grave. Non só se trata de deixar de ser princesa rosa, senón que iba a ser a rara considerada por as túas amigas e amigos. E iso é un problema, aparte do tema de todo tipo, de cactos e de mover cosas por aí. Este que decía Beatriz, que los sesgos de género es algo que nos impone la sociedad, la cultura que nos rodea y pues el hecho de estar viviendo aquí donde estamos es algo que eres. Entonces, hay un estudio que se ha hecho en países de lengua inglesa en la que las profesiones no tienen, el término no tiene género, no como aquí, en esa ingeniero o ingeniera, ¿no? Bueno, pues se demuestra que a los 6 años coges a una población de críos y de crías y les dices, dibuja un científico, a scientist en inglés que no tiene género, y dibujan a un señor. Igual que le dice, dibuja a un bombero, y dibujan a un señor. Ya con 6 años, la chavalada tiene completamente interiorizado los sesgos de género. Los roles que la sociedad les está. Se llama aprendizaje vicaria. Es hacer reproducir o que ven. Aprender por imitación. A partir de los 6 años, las niñas empiezan a decir de sí mismas que son menos inteligentes que sus compañeros de clase. Pero el problema es que escuchan a su Ana. Salió hace un año y pico de Science, un estudio internacional que mostraba precisamente esa cuestión, que a partir de los 6-7 años las niñas tienen absolutamente interiorizado que ellas no son brillantes. O sea, la brillantez, que es un poco esta cualidad que socialmente se necesita para desarrollar este tipo de profesiones más técnicas o más científicas, pues en general, según muestra este estudio, que es reciente, porque salió en enero del 2017, creo recordar, y mostraba esa cuestión tan preocupante, diría yo, ¿no? Que ya tienen absolutamente interiorizadas, que ellas pueden ser muy trabajadoras, muy buenas en algunos aspectos, que se les dan bien algunas cosas, pero el término brillantez no lo asocian ni con ellas mismas ni con nadie de su género, lo cual es muy, muy preocupante, y es en esa edad tan temprana, pues planteaba en ese estudio que había que analizar un poco a ver qué era lo que estaba detrás y por qué en esos momentos, ¿no? Y luego también un poco esa diferencia entre la educación de los niños y de las niñas, que yo creo que también influye en esta diferencia de selección de carreras técnicas o de carreras STEM en general, que es algo que también lleva un tiempo preocupando a la comunidad internacional, y en este caso desde el ámbito de la psicología fue donde apareció esta cuestión, y es que en general a las niñas se educa para ser perfectas. Y entonces, que en su día a día es muy problemático las equivocaciones. Y entonces eso les frena para innovar, para atreverse a, para desarrollar capacidades mucho más prácticas, más técnicas y más de investigación, ¿no? Se educa para que tiendan más a ir a lo seguro, a continuar con aquello
que esté probado que son buenas. Pero y, no solo eso, si ellas tienden a ser perfeccionistas a creer que tienen que ser perfectas, se están metiendo en un ámbito que ellas consideran, porque les enseñaron así, que no es propio de ellas, entonces es muy, muy difícil. Es claro. Imposible prácticamente. Y cualquier, ¿dónde te estás metiendo? Y cualquier error, se les penaliza muchísimo más. Y entonces el tema porque está, se les ridiculiza. Y eso es algo muy problemático en la educación. ¿Por qué socialmente estamos pensando que en este tipo de carreras solo valen los óseas brillantes? Es que ahí, ¿no?, está el problema. Porque, eso tenemos que identificarlo también, los que estamos en la Universidad de Mais, porque claro, realmente. A brillantez, evidentemente, fai falta inteligencia, pero non unha cousa excepcional, porque fai falta xente que teña ganas e que traballe, e que sea constante. Esas tres cousas, psicológicamente, son máis femininas que masculinas. Claro, e como decía o outro, la brillantez é un bien escaso, pero é igual de escaso nos homens que nas mujeres, non é algo que tenga que ver con el género, non? Y a ver, con respecto a la exigencia y a la brillantez, el otro día lo comentábamos también, hay carreras, como todas relacionadas con la medicina y el ámbito sanitario, que son carreras que exigen mucho a nivel académico, hay que ser inteligente, hay que tener unas notas muy altas, y además a nivel profesional son muy exigentes, porque hay que trabajar a turnos, dificultan también la vida familiar, y sin embargo hay un porcentaje de mujeres elevadísimo en esa profesión, es altísimo, del 70%, y más en caso de enfermería. Sí, pero también como dentro de ingeniería, dentro de la investigación, hay muchas mujeres, pero según como vamos subiendo en placer de responsabilidad, vamos echando. Sí, sí, sí. No hay mujeres, hay muy pocas. O chiste que corría hace poco, venga por WhatsApp, que le preguntan a Nai, pero no, un pai, a Nai era cirujano, y a se le ocurre que esa explicación es que a Nai era cirujano, todo el mundo pensó, pero yo, pai, no, que le... Una noche, por cierto, de aquí. Claro, está dentro de todo. Exactamente. Universidad, correcto. ¿Sí? Considerarse que eso es como de segunda categoría cuando realmente va a ser la vida. Si no nos cuidan de pequeñinos y de pequeñinas, no vamos a crecer, no vamos a poder vivir. Entonces, yo creo que hay más en este campo de la sanidad, porque las mujeres son os médicos. Veume a doctora ainda, pero tantas veces lo oíres. Veume la médico. América. Artículo de nombre tiene que ir lo mismo, ¿no? Si hay enfermeros, si hay un enfermero en un grupo, o sea, se falan enfermeros, cuando un 90% son mujeres, que son enfermeras. Entonces, según se introduce un elemento masculino en un grupo, en un colectivo que siempre fue de mujeres, ya se masculiniza, ¿no? Con nombre. Yo creo que sobre todo en la sanidad es por eso, porque hay vinculado o que nos pongo. Que nos objetivo en la vida, que cuidar. Sí, por la identificación de roles, o rol femenino dos cuidados está moito máis implantado para unha muller é máis fácil identificarse unha persoa que cuida que con unha persoa que solo deseña ou traballa. Por eso decía tamén que nos casos de mulleres enxeñeiras, os proxectos ou os ámbitos de traballo son ámbitos máis enfocados a unha finalidade práctica. Por exemplo, as mulleres, cando eles en unha enxeñería, pensan, eu quero desarrollar un algoritmo que se poida utilizar na detección de infartos ou na mellora dos marcapasos. Ou quero facer, sempre buscan traballar nun ámbito técnico, pero que teña unha aplicación social, un fin social, non na investigación por investigación ou noutros ámbitos menos enfocados a los temas de cuidados, de apoyo, más humano, ¿no? Buenas tardes, perdone, soy Joaquín Sabina, querría saber de qué están hablando. Gracias, perdone la molestia. Quería contestarle, bueno, no contestarle, pero continuar un poco con el tema del pragmatismo. Que fai
estudio que fixen, unha das cousas que chamaron a atención é como perciben e como se acercan as mulleres e os homes á tecnoloxía, ¿no? É un pouco o que decía de que para os homes, por exemplo, falaba máis que nada de tema informático, para os homes o ordenador como é un xoguete, pero para as mulleres o ordenador é un medio co cal poden facer cousas, ¿no? É o distinto a forma de acercarse a un mesmo obxecto. Eu penso que iso tamén pode ser un detonante dende o punto de vista de como te acercas a unha disciplina a outra. Eso me leva a preguntar as ingenieras e tecnólogas si eso é verdade ou non, porque supoño que no vosso caso, o mellor sí ou non, non o sei. Es decir, para mí un ordenador, no sé cómo funciona, gustaríame, pero mi tecnología de darle un botón, pero sé que fai cosas, pero... Está demostrado que hombres y mujeres nos aproximamos de forma diferente a la tecnología. Es decir, las mujeres normalmente nos interesa más la facilidad de uso, los beneficios sociales, mientras que los hombres se enfocan en las prestaciones y muchas veces incluso el artefacto tecnológico, el gadget, es un símbolo de estatus, es un símbolo de estatus. Toca mi hacer de abogado no de noche. Por voluntad de propia, por voluntad de propia, non por outra razón. Refírome ao non sei cando empece educación, evidentemente cando nace educativo ou cativa, pero é que alegro moito de saber que hai grandes profesionales en canto a xogos de ordenador, etc. Non nos había. Así como hai moitísimos anos descubrí que había grandes mulleres biólogas, empezando por Bárbara Maquinto, por exemplo, etc. Chamame moita atención que existan tamén mulleres nese campo. Pero, vai o abogado do demo, nunca vi prácticamente rapazas con videoxogos e rapaces un montón, a partir pois, dos 6-7 anos e unha e algo exclusivamente debido á educación, pregunto. Non, de feito, hoxe en día podes ver a tantas rapazas como rapaces con videoxogos, o mellor non xogando con consolas, é dicir, a xente asocia videoxogos a PlayStation ou a Xbox, a Wii é unha cousa diferente, pero a rapazas xogan cos móviles. Chama moitísima atención porque cando eu imparto a miña materia e digo, a que xogades? Non, es que non xogo. Digo, xa, é iso que tens no ordenador, no teléfono, que bueno, é para entretenerme, pois é xogo, non xogo. É que todo esta vida é xogo. As rapazas xogan e as nenas xogan tanto o máis que eles. O que pasa é que xogan a xogos diferentes. En moitos casos, en outros moitos casos, non? Eu, por exemplo, o mellor, eu teño na miña clase rapazas que xogan os mesmos xogos que xogan elos, eles que son os FPS, os de mata-mata, vale? Que son moi relaxantes, mellor eso que facen unha vida real. Te tranquiliza. Entón, sí que xogan. O que pasa é que non é tan visible. E durante moitísimo tempo, sobre todo nos anos 90, que foi cando se comercializaron todas as consolas e esos xogos de matar en primeira persona, hipersexualizouse dende o punto de vista masculino ese tipo de xogos, e parecía que era o único que existía. Pero a día de hoxe, os datos que eu amosei son datos de gamers, é dicir, de xente que xoga e que xoga máis de 10 horas a semana. Estamos pensando en mulleres. O que pasa é que moita xente non considera que está, cando está esperando no médico, se tens que esperar, de repente podes estar falando, pero podes estar xogando a Candy Crush. É un xogo. O no parlamento. Por eso el parlamento pode ser. Esa outra cosa. Pero bueno, eu penso máis no médico que a veces eu teño que esperar, é xogo.
pero sobo eu e soba tamén os nenos que están ali, sobre todo cando vas ao pediatra, non? Que ves a todos os nenos xogando. Entón, sí hai moita xogadora, e cada vez máis. O que pasa é que se visibiliza única e exclusivamente é un tema do que falábamos antes, o que falaba neste caso concreto Marisol, non? De o tema da como se chamaba, que es o que se espera, ¿no? Se espera que todos os xogadores sean homes, igual que se espera que todas as mulleres sean cuidadoras ou que as mulleres se dediquen a outras cosas. É un pouco a cuestión desas expectativas, ¿no? Que esa percepción errónea que moitas veces os medios de comunicación o único que fan é perpetuala en lugar de amosar a realidad. Que me emociono, ¿no? Sí. Bueno, vamos a ir terminando a charla, solamente puntualizando un pouco o que decías agora, quizá por eso tamén, o que dices que sempre quedan escondidas, pero que non hai modelos para as mulleres ou para as nenas pequenas de mulleres que fagan cousas. Que é tan importante dentro de pequenas emular, sempre queremos emular algo. E parece ser que os brillantes son os homens, e non hai brillantes mulleres. Bueno, pois nada máis con isto. Que sí. No, simplemente despedir desde o Ateneo, e aquí temos exemplo de cinco brillantes, de cinco mulleres brillantes. Grazas Bea, grazas Berta, Elita, Sole, Marisol, e grazas Ana por compartir toda a vosa experiencia, todo o vosso saber con nos dentro do Ateneo. Damos vos a...